Estas variantes son normales que se presenten en relación a las infecciones virales. Esto no es nuevo. Con la replicación o la reproducción de los virus, hay pequeñas anomalías que hacen que el virus vaya cambiando. Esto es lo habitual y de ahí que van saliendo variantes. De ahí la importancia de que todos estemos vacunados para disminuir esta situación. Y sí, efectivamente, el tener estas variantes hace que haya una presentación diferente. A grandes rasgos, el año pasado la gente sabía y era conocido de que si yo estoy al séptimo día y es cuando me empiezo a poner mal y ya tengo que vigilar más o menos, esto ha cambiado en el tiempo y ahora vemos pacientes que se pueden enfermar o poner más mal desde el día 2 o 3 o hasta el día 14. Entonces, sí, estas variables van teniendo un cambio en relación a la expresión de la variante genética del virus. Pero como comentaba, esto es habitual en la evolución genética de cualquier infección viral. En este contexto, el único problema que tenemos es que para saber qué tipo de variante tenemos hay que hacer pruebas muy específicas que en general no se hacen de manera pública. Porque tienen más bien una importancia epidemiológica. Actualmente en la Ciudad de México, por ejemplo, el 80% son la variante Delta, que es la que está predominando en el mundo, por lo cual tampoco tiene mucho sentido hacer una prueba para ver qué tipo de variante de virus es. Lo importante es detectar la enfermedad, y esto es bien importante por lo que comentaban antes, hasta 40-50% de los pacientes en algunos escenarios pueden ser asintomáticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper cadenas de transmisión, pero si nosotros tenemos la seguridad de por no tener molestias de que no contagiamos, pues bueno, ahí tenemos un gran error porque podemos ser asintomáticos y estar contagiando en reuniones. Y esto es lo que hemos visto de manera recurrente en muchos lados, ¿no? De repente se juntan gente de, no, bueno, la familia, esto es muy, muy, muy típico en familias de, no, pues es que me voy a ver con mi hermano que hace 3 meses que no lo veo, han estado cuidándose, tienen una reunión, 4, 5, 6 personas y de repente empieza a ver un enfermo, dos enfermos, tres enfermos y cuando se busca, pues uno de esos que decía que se había cuidado, era asintomático, no se había cuidado tan bien como parecía y lo que nos conlleva a que se enferma el resto de la familia, ¿no? Ahorita que hablábamos de las variantes, Gabriel, ¿es verdad o qué información nos puedes aportar sobre que las distintas variantes tienen distinto grado de contagiosidad desde el virus original que ahora le llaman el ancestral, ¿no? Y que prácticamente ahora que ha evolucionado estas variantes, si es cierto, por ejemplo, que la variante Delta es mucho más contagiosa o tiene posibilidades de que un solo individuo infecte a más personas? Y por ahí ya está hablándose incluso de otras variantes, la variante Lambda. En este momento, hasta donde yo tengo entendido, se ha demostrado que la variante Delta es la predominante, al menos en la Ciudad de México. ¿Hay diferencias en su infectividad? Sí, pero eso tampoco es tan fácil de conocer. Ya se conoce de Delta, tiene un RO, que es una capacidad de infectar, o sea, por cada paciente cuántos más infectamos, más o menos de 5.6, que es mayor al virus original, que es alrededor de 3 y fracción, 3.5. Pero eso tampoco es tan fácil de saber. También se dice que tiene una mayor mortalidad. Esto no es cierto en la mayoría de los casos. De hecho, lo que se está viendo es que hay la mortalidad no es tan alta como en las olas anteriores. Pero sí, efectivamente, la contagiosidad, la forma de contagiar a otras personas con esta variedad de virus es más alta que los anteriores. Pero Lambda, todavía no sabemos qué es lo que pasa. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de virus de importancia o la palabra en inglés es concern, pero Preocupación. bueno, son, perdón, De o preocupación. preocupantes, gracias. Son virus de o cepas preocupantes del virus y dentro de estas está la Lambda. Sin embargo, al no ser predominante, todavía no sabemos muy bien el comportamiento en la población general, en la población abierta. Pero sí, esto sí lo sabemos de Delta, por ejemplo. Podría ocurrir, nos preguntan que así como a digamos, las distintas variantes han aumentado su contagiosidad, su riesgo de poder infectar
una sola persona a más personas. Podría ocurrir el fenómeno contrario, que una variante del futuro de repente tuviera una menor capacidad de producir enfermedad grave o incluso de ser menos contagiosa. Sí, claro, por supuesto. De hecho, ha sucedido. Por eso no prevalecen sobre los demás. Lo que pasa es que vamos a poner el ejemplo de bacterias y antibióticos, ¿sale? Para ver si me entienden lo que pasa en esto de contagiosidad en virus. Cuando yo tengo dos bacterias y una de ellas es resistente a un antibiótico y yo le doy ese antibiótico a las dos, pues obviamente puede ser que la primera es la que predomina al principio, pero como le doy antibiótico y sí funciona contra esa bacteria, va a disminuir la cantidad de bacterias de ese tipo y va a predominar la otra. Lo mismo sucede con, en este caso, algo similar sucede con los virus, en los cuales al yo tener un virus que se disemina más fácilmente que otros, va a predominar y los otros van a ser cada vez menores. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de diseminarse. Y la otra situación es la situación de las vacunas y la protección de distancia y cubrebocas, que hace que sea más difícil diseminar las que normalmente se diseminan más, menos difícil. Por lo tanto, va a predominar, pero sí, respuesta concreta de sí, sí puede ser que haya otros virus, de las mismas, otras cepas del mismo virus, de SARS-CoV-2, que tengan una menor capacidad de infectar, pero esto no lo vamos a ver en la población, porque obviamente cuando infecta menos, pues bueno, va a haber menos pacientes infectados, pero sí, sí esto puede suceder, y sucede. Sí, ahorita que hablábamos, incluso desde la participación de la doctora Jiménez, nos hacía notar, y tú lo mencionabas en este momento, que en esta tercera ola, sin tratar de generar con esto una sensación de falsa confianza, hemos estado observando que hay más pacientes, quizá más casos nuevos diariamente, pero que no ha tenido el impacto tan grave en la presencia de casos graves, de casos que requieren intubación, de casos que llegan a la muerte. ¿Esto es correcto? ¿Y cómo puedes complementar la información para no generar, desde luego, una sensación de falsa seguridad? Sí, claro. Esto sucede en el día a día. Y que es, hay muchos fenómenos alrededor de esto, pero ¿cómo podríamos explicarlo a grandes rasgos? Hay varias situaciones. Los pacientes que tienen riesgo o mayor riesgo de complicarse, y esto quiero aclararlo, el no tener riesgo no implica que no me voy a complicar, significa que tengo menos probabilidades de. ¿Y esto por qué lo comento? Porque hemos tenido pacientes sanos, jóvenes, que incluso han fallecido, no en esta tercera ala, sino probablemente en la segunda. Entonces, el que no tener factores de riesgo no significa que no me va a pasar nada, significa que tengo menos probabilidad que le pase. Y esto habrá que explicarlo como cuando manejamos. Cuando nosotros nos subimos a un auto, tenemos el riesgo de chocar solamente por subirnos al auto. Si no dormimos, pues tenemos más probabilidades. Si no dormimos y bebemos, tenemos más probabilidades. Pero puede ser que no me pase absolutamente nada. De la misma forma, aunque yo duerma y no beba, pues puedo tener el riesgo de chocar si alguien me pega. Lo mismo sucede con COVID. El tener riesgo de complicarme no significa que me voy a complicar, pero también no tener factores de riesgo tampoco me garantiza que no me va a pasar nada. En este contexto, los pacientes que tienen mayor riesgo de tener complicaciones son los que ya comentó la doctora Maru, que son los que tienen comorbilidades u otras enfermedades y los que tienen mayor edad. Estos ya están vacunados. Por lo tanto, los que tienen mayor riesgo de complicarse ya están en cierta manera protegidos. La segunda situación es que los que se están infectando son los que bajan la guardia y tienen menor edad y, por ende, tampoco están tan vacunados en relación a proporciones como los otros. Nosotros vemos que nuestro esquema de vacunación en México va de mayor edad a menor edad. Por lo tanto, los que tienen menor edad tienen menor proporción de vacunas. Y esto hace que, aunque haya un mayor número de infectados, en general ya están más protegidos los que tienen mayor riesgo de complicarse. Y esto explica, en cierta forma, por qué tenemos más casos y menos gravedad o letalidad en los pacientes que tienen SARS-CoV-2. Sí, ahora vamos a poner el escenario, que sin duda hay muchos, creo que ya no hay una sola persona que no conozca alguna
persona cercana que no haya sido infectada y desafortunadamente algunos en sus familias ya tienen enfermos graves o los tuvieron e inclusive fallecimientos. Si yo empiezo a desarrollar síntomas, sobre todo si tengo el antecedente de algún factor de riesgo y algún contacto sospechoso, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál sería la conducta para iniciar este proceso de cuidado de un probable COVID? Si yo tengo alguno de los datos que ya comentó la doctora Amaro en relación a la definición operacional, pero hay que ser prácticos. Si yo tengo datos de gripa, de dolor de garganta o de infección respiratoria aguda, leve, porque luego la gente dice, no, vemos muchos pacientes que dicen, pues es que yo empecé con una gripita y me dijeron que tenía una faringitis y ya me mandaron a casa porque me dijeron que eso no era COVID. Toda infección respiratoria al día de hoy es COVID hasta no demostrar lo contrario. ¿Y esto por qué tiene relevancia? Tiene relevancia por dos cosas. Uno es porque tengo que hacerme las pruebas necesarias para tomar las medidas necesarias para cuidarme yo, pero la otra es tenemos que romper las cadenas de transmisión. Si yo no hago caso a esto, esta semana tuve varios pacientes que tenían 7 días de evolución con gripas leves, que después ya no fueron tan leves, se hacen la prueba y salen positivos. ¿Y esto qué implica? Que durante 7 días, y hay algunos artículos que implican que hay transmisión del virus 2 días antes de tener síntomas, esto implica que durante los 9 días anteriores estaban contagiando a los demás. Entonces, de aislar a un paciente, se tiene que aislar a toda la familia y avisar a todos los contactos de estos pacientes que salió positivo. Entonces, cualquier gripa o incluso cualquier diarrea, porque 20 a 25% de los pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales, debemos de considerarlo como potencialmente infección por SARS-CoV-2. A esto, lo siguiente es una valoración médica con pruebas. No hay forma de saber si es coronavirus SARS-CoV-2 o no, si no hacemos una prueba. Y también hay otras causas que no son SARS-CoV-2, o sea, pero la gran mayoría son infección por COVID o presentan la infección por SARS-CoV-2. Hay que hacer un diagnóstico adecuado. Y en este respecto, también comentar que no todas las pruebas son adecuadas para hacer el diagnóstico en tiempo y forma. Esto no sé si lo vamos a platicar más adelante, pero no forzosamente una prueba negativa me va a decir que no tengo SARS-CoV-2. Entonces hay que hacer una sospecha clínica, hay que hacer las pruebas adecuadas y dependiendo del resultado de esta prueba tendríamos que tener ciertas medidas y vigilancias de cada caso.